noches. En primera me estuvieron diciendo que gracias al fondo normal de aquí mi poderosísimo taller del banco de trabajo no veían porque el rojo no le ayuda. Voy a poner unas hojas blancas a ver si ahora sí. Día extraño, bueno, ahí les va un tutorial. Estaba preguntando a un compañero qué radios les gustaba más o cuáles habían tenido mejor experiencia. Tengo varios, tengo este, tengo otro que es Baofeng y tengo otro que es un Kibbutz. Esos sí están del otro lado, están en mi cuarto, no están aquí en el taller. Pero a lo que va el video es, me preguntó, bueno, se me salió decirles que todos estos radios, bueno, casi todos, los que son de tres pilas, no importa si son AA o AAA, pero que sean de tres pilas, me acabo de cortar las uñas y no ayuda. Cada pila es de 1.2 voltios. Deberían de ser de 1.5, pero pues estas son chinas y creo que apenas alcanzan los 1.2. Pero de todos modos es para prueba. Si pueden comprar de mejor calidad, pues cómpralas. A mí me las regaló un amigo y me dijo, ¿sabes qué? Son chafitas, pero para pruebas y echarlas a perder funcionan. Pero bueno, tres pilas. Es 1.5, 3 voltios y 4.5. Nunca alcanzan las pilas recargables los 4.5 voltios. Es 1.2 o 1.3, 2.4, 3.6, 3.7, a lo mucho. Estamos hablando de voltios. Cuando las ponen en sus debidas cavidades, se suman los tres voltajes, como les explicaba, y tienen en la parte de aquí abajo o en la parte de aquí atrás lo que es la batería. Bueno, son los bornes de la batería. Esta también es de un Baofeng, de Baofeng 888S. Pesa una cosa ridícula. Por desgracia, este. Ya hice otro video y no me gustó mucho. O sea, está muy práctico, está muy chiquito, vale la pena, lo puedes programar y todo, pero la batería pesa, no sé, 5 o 6 gramos. Ha de tener adentro una batería del tamaño de esto. Pero bueno, ese es punto de aparte. Esta también es una batería de 3.7 voltios. No sé si se alcanza a ver ahí, pero dice 3.7. Pues igual que sean celdas separadas, o que sean de estas, o que sean AA, AAA, con que sean 3, o sean de 3.7 voltios, pueden ustedes hacer la modificación de hacer un cargador por vía USB. Yo... este, como ven, ya lo tengo modificado a lo bruto, ¿eh? Porque antes estaba otro, no tenía este circuito, y antes de que llegara este de China, que duró como 2 meses, le había puesto uno más grande. Ahora le puse ese y le hice unos agujeros arriba para alcanzar a ver el parpadeo de los LEDs. Ahorita se los voy a enseñar. Aquí se desprendió este y voy a aprovechar para arreglarlo. Aparte del cochinerito aquí de cables, pero pues es muy simple. Este es el positivo y este es el negativo. Igual aquí, si no saben cuál es el positivo y el negativo, lo ponen el multímetro con sus respectivos rojo y negro, lo ponen en 20 voltios de corriente directa.
aquí les muestra que es negativo, o sea, los bornes están al revés. Ahora sí, es positivo, o sea que el del lado de aquí es el negativo y este es el positivo. La otra prueba que pueden hacer es, si es que lo tienes un multímetro en donde están los diodos, que es donde pica, sacar la batería y probar continuidad. No más que a lo visto estos radios Midland tienen adentro un circuito de carga y no lo abastece, pero bueno, a la hora de desbaratar estos, fíjense dónde va el rojo y dónde va el negro, y es lo mismo de este. Cuando los compran en China, pues yo compré varios, lógicamente, porque pues mandar costaba más el envío que lo que costaba las piececitas estas. Creo que costaron $1.10. Como ven, pues ya son cuatro y otras tres, pues ya le quité una, dos y no me acuerdo dónde dejé la otra. Vienen así. Lo que ustedes hacen es separarlas y como ven aquí dice batería negativa, batería positiva. Es lo mismo, batería positiva pues va rojo, batería negativa va en negro, como aquí en China pues es lo mismo. Le hice la modificación de este tipo de cargador porque estas son las baterías originales. Duraron rato, no digo que no, duraron más del año. El problema es que este cargador no tiene lo que es la opción o mejor dicho, el autobloqueo. O sea, si dejas el radio insertado, sigue cargando y cargando y cargando y cargando hasta que se quema la batería. ¿Qué es lo que pasó con esta? Lo dejaron 4 días o 5 días cargando, no lo desconectaron y pues tronó completamente. Este, el Baofeng, limpiecito como siempre. Este es de esta. Venía con su circuito de carga. Este sí tenía protección contra sobrecarga, pero el alimentador era, no sé si se alcanza a ver, era de 110. Y si lo traigo en el carro o en dado caso de que se me vaya la luz y no tenga con qué cargarlo, aquí tengo mi banco de baterías. Tengo como unos 10 de estos. Con dos baterías de las 18650 que alcanzan fácilmente a cargar dos veces este. Aquí se conecta el cargador. Bueno, para cargar este se conecta aquí como si fuera un celular y lo cargas. Es lo mismo que la entrada del celular. Ya que esté cargado, tiene unos LEDs ahí microscópicos que no alcanzo ni a ver. Ya se prenden en verde para que ya esté cargado. Ya conectan ustedes aquí su cable hasta del celular y ya lo pueden conectar entre este y este y ya cargan, ups, cargan lo que sea radio con el power bank, o en dado caso que estés en tu carro con el mismo cargador del celular o una celda solar, puedes cargarlo. Yo ya he modificado varias cosas, una es esta, la otra es esta, que es también un radio, y la otra es mi lamparita pedorra. Igual tiene las mismas baterías que el power bank chino, lógicamente. Y como les enseñaba, el circuito por dentro.
Y ahí igual se conecta lo que es el cable del celular y se cargan las baterías. Como ven, tiene bastante buenos resultados. Y eso que no está cargada al 100%, ya la estuve utilizando hace días para hacer otro video. Pero bueno, vamos a montar otra vez todo el cochinero. Estas, les repito, pues ya basura. Y aquí tuve el problemita de que se despegó. Se me fue el rollo de conectar la pistola antes de empezar el video. Pero ni modo. Como les comentaba, este es un circuito que se usa para este tipo de baterías. Esta cada una, no están en serie, es positivo, negativo, perdón, positivo, negativo, positivo, negativo. O sea, están así. Negativo con negativo y positivo con positivo. Lo único que hacen es sumar el amperaje, o sea, va a durar más la batería. Estas baterías son más grandes y almacenan bastante carga, son también bastante peligrosas. El circuito que ven ahí es casi lo mismo que este, pero con una salida. La salida la tiene hacia los radios. Como ven, ahí me está marcando que está cargada la batería, y en dado caso podríamos utilizarla para cargar. Ahorita voy por un cable ya que termine esto para enseñarles cómo funciona en verdad. Este circuito se usa, les digo, para estas baterías. Esto y las baterías que vienen aquí adentro es casi lo mismo, o bueno, el voltaje es el mismo. Y lo más importante es que estas baterías son bien delicadas. Estas son unas pocas, aquí tengo como 20.000 tiradas. Se sacan de lo que son las baterías de laptop, que ya no se utilizan o que ya marcaron error. Yo las saco de ahí. Siendo delicadas a la sobrecarga, tienen que tener un circuito muy preciso para estar haciendo el proceso de carga y descarga. Este es uno de ellos. El costo, $1 o $2, 10 de estos. Ventajas, lo puedes cargar con el celular. Bueno, con el cargador del celular puedes usar un power bank, puedes utilizar lo que es una celda solar o un panel de esos chiquitos solares, y hasta de esos de manivela para poder cargar el radio. Igual uno de estos radios, o de estos, o de los que tengan, en caso de algún problema les puede, pues no les digo salvar la vida, pero sí agilizar un rescate o ayudar en alguna operación. O sea que bastante es útil, y cuídenlos, aprovechen, les repito, el circuito. Midland, por desgracia, tengan cuidado, no tiene el circuito para el bloqueo de carga, para el problema de la sobrecarga. Tengan cuidado a la hora de comprar sus radios, y en dado caso que les pase lo mismo que a mí, pues es tan simple y sencillo. Bueno, el causante de se queman, se sobrecalientan y se queman por dentro. ¿Cómo te das cuenta? Porque no te duran. Simplemente prendes el radio
y la batería se agota. Ahí ya me está marcando batería. Y estas las acababa de cargar, pero como les repito, son para prueba nada más. Estas también ya están echadas a perder. Pero de perdida, radio prende. Con estas ni siquiera me daba voltaje. Eso se llama efecto memoria. 3.7 voltios. Esta tiene más de un mes ahí tirada. Me marca 2 de batería. En cuanto le pico, ya me está marcando error. O sea que por más de 3.7 voltios que tenga, la batería no sirve. Pero bueno, cualquiera de las dos que le dejemos para la prueba es lo mismo. Está caliente. Sí. No me acuerdo de qué lado iba, pero bueno. Exageré al ponerle en los lados porque ya se me había levantado varias veces y ya la verdad estoy bastante enfadado de estarlo abriendo y cerrando. Es mucha friguita de a cada rato se despegó. Lógicamente, como que es una modificación hecha en casa, tiene sus ventajas y sus desventajas. En este caso que se está despegando, pero ni modo, hay que aguantarse y checar cómo se puede reparar. Pero ya creo que con eso, ya un poquito más de silicón ya queda. Como siempre, perdí todos los tornillos, pero ya con esos dos ya amarro. El otro radio, pues lógicamente se lo robaron sin el cargador para que lógicamente pues, no lo pueda ni siquiera usar, porque pues estas baterías ocupan de cargador obligatoriamente, pero pues ni modo. Voy por un cablecito, déjenme chance. Lo que les decía, cargador Samsung, que es de mi poderoso, es lo mismo enchufarlo. Este también.
Vamos a conectarlo acá al enchufe para que vean. Si se fijan, ya hay un foco azul ahí adentro que dice que está conectado. Y cuando se pone de radio, no sé si alcanzan a ver ahí adentro, pero ya hay un foco el rojo ese que prendo. Yo le hice los agujeritos aquí arriba para alcanzar a verlos. Hay gente que lo modifica o sea, quita el LED ese y saca a LEDs más grandes. Ahorita lógicamente no encuentro ninguno. Bueno, no tengo ninguno a la mano, pero sacan el LED como si fuera de este tipo. Nada más que a mí no me alcanza la vista y tampoco tengo tan buen pulso para poder cambiárselo. Pero de todos modos no hay bronca, porque cuando termina el LED rojo es el de la carga. Cuando termina se apaga y queda en stand-by. O sea que lo pueden dejar ahí toda la noche, o 3 días o 5 días, o simplemente lo dejan conectado todo el tiempo. No sé si alcancen a ver. Ahorita este radio pues no está a carga completa, porque pues ya se estuvo utilizando. Y tan simple y sencillo. En dado caso que no tenga luz, lo conectan al banco de baterías o power banco, como le digan. No sé si alcanzan a ver ahí, pero está prendida la luz. Se ve mejor. Esa luz puede apagarte. Listo, dura como 2-3 segundos prendida todavía. No hay trucos, no hay engaños ahí, para que vean completo. Conectado acá, conectado acá, prende el LED, ya está pasando carga. Y si alcanzan a ver ahí adentro, está rojo y el azul, o sea que está cargando. Si quito el radio, deja de cargar. Cargando, deja de cargar. Esta es una opción. Y la otra es la que acabo de reparar ahorita, que pues también viene siendo lo mismo, nomás que me quedó chueca, como siempre. Si se fijan, en cuanto lo conecté, ya está mandando carga. El detalle aquí que no se alcanza a ver muy bien los LEDs, porque quedaron por dentro y no le he hecho ningún agujero. Y de los LEDs originales no los conecté. Pero no sé si alcancen a ver lo azul y lo rojo ahí adentro, pero de todo modo está funcionando. En dado caso que se apague por falta de carga, regresamos al del celular. Y ahí se ve adentro el LED. La bronca es que con estas baterías que ya no sirven, por más que lo dejen cargando, la apachurran y se muere el radio. Tengan mucho cuidado con este tipo de baterías chinas, porque pues en una situación de que en verdad las ocupen, no los vaya a dejar tirados o en algún problema. De todos modos,
Esa es la modificación que se les puede hacer a estos cargadores, siempre y cuando sean de estas baterías o de tres de estas juntas o de las de doble A, que son un poquito más grandes, aun con que sean tres baterías. Por el momento es todo y voy a seguir batallando aquí con lo demás que tengo que arreglar.